Los hispanos me aman, fueron las declaraciones del magnate Donald Trump tras su victoria en las asambleas generales de Nevada. Yo apoyo al candidato Donald Trump para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Él quiere hacer Make America Great Again, porque esa es la intención de este hombre. El precandidato republicano ha encontrado el apoyo de votantes como Joanne de Puerto Rico, que reside en Virginia. Pancartas como estas se pueden ver en centros de votación en un estado en juego que cuenta con una población de latinos del casi 9%. La razón que yo apoyo al Donald Trump es que yo, yo creo que él, un capitalista, tiene la mejor oportunidad de crear más oportunidades económicas para nuestra comunidad. Empleos y la economía son los principales temas para latinos según una reciente encuesta, seguido por inmigración. Las políticas del empresario han sido fuertemente criticadas por grupos pro inmigrantes. Donald Trump no dijo que que todo lo comunidad hispana es es uh que, que son ladrones o, o son peligrosos. Ellos dijeron que hay, gente, hay, hay un, un ambiente que viene de, de la, de ilegalmente que puede causar eso y, y no sabemos quién es. Y por eso tenemos, tenemos primera cosa será la frontera. La retórica de Trump hacia el tema Trump migratorio Trump. ha sido rechazada por un 74% de votantes I'm hispanos, según una on on encuesta both de Univision y el Washington Post. Pero para Joanne, la manera directa de expresarse de Trump sobre sobre la seguridad nacional ha sido lo que ha garantizado su voto. Nadie se atrevía a decir eso. Nadie se atrevía o se exponía a decir una cosa como eso porque pensaban nadie va a votar por mí. Pero podría ser que Freddy y Joanne sean la excepción, pues esto fue lo que reveló reciente sondeo donde solo el 16% de votantes hispanos tienen una visión favorable del empresario.